Viene el centro de Villa Española, golpe de cabeza del Maida, Acevedo, bigote, adelantado, gol. De Villa Española, Santiago López, el bigote López. La pelota le quedó dentro del área, sorprendidos todos miraron al segundo asistente que casi levanta el banderín, hasta este relator quedó en un momento dudando si gritaba o no porque el bigote no festejaba. Consigue Villa Española un gol, un regalo caído del cielo en la noche del sábado. Le gana Nacional un gol contra cero. Es una pepita de oro realmente la que acaba de conseguir Villa Española. No había manera que bigote entrara en juego porque nadie lo encontraba. Sale una pelota larga de un tiro libre, la despeja Almeida, la reciben de afuera, sacan el disparo, no hay posición adelantada, para mi gusto no hay posición adelantada, y el bigote la clavó contra el palo de derecha, la colocó muy bien frente a Martín Rodríguez que salía para achicarle. Villa Española no llegaba, bigote no entraba en juego. Mirá, mirá lo que son las cosas del fútbol, el bigote puso el 1-0. Es el primero de López en el torneo. Vamos que vamos. El fútbol país. Tres aprobó, le pegó y se perdió fuera. Va a ser saque de arco para Facundo Silva, el arquero de Villa Española, 42 minutos. Y Nacional vuelve a reiterar en algo. Segundo tiempo como para dar vuelta a la historia. Con los cambios, con empezar a buscar la proeza, lo ha hecho frente a Sudamérica, lo ha hecho frente a Plaza Colonia, lo ha hecho en otros partidos. Y bueno, lo hará hoy frente a Villa Española de forma sorpresiva, inesperada, le está ganando a Nacional. Sí, sí, no tiene paz, ¿no? Nacional. Por eso te decía hoy en la previa, decía, es un partido para que Nacional lo gane sin complicaciones. Pero no parece que no está en el rubro tricolor esa palabra en este campeonato. Tiene que sufrir Nacional y obligarse a recuperar y a meter rebeldía. Como el sello del clausura para Nacional es ese. Aparece Almeida con 3-3. Almeida, centro. Armando Vergesio. Gonzalo, Rubén Vergesio, y la noche del Prado en Elvira, volvió el cordobés. Acá el gran mérito es de Armando Méndez, que se tiró en una volada la pelota que casi se iba, cualquier otro la dejaba que se fuera porque fue largo el centro al segundo palo, la metió otra vez dentro y Vergesio en palomita con el arquero vencido. Aparece Gonzalo Rubén Vergesio a los 44, ahora Villa Española y Nacional 1-1. Y sí, se terminaron, no hay más cuenta de minutos que pasan, de que no hay goles del goleador. Apareció Vergesio para meter con el arco libre, un cabezazo ganador, pero descuido absoluto de todo Villa Española. Armando Méndez va a buscar el balón y lo pone de nuevo dentro del área, ahí cerca de Vergesio, que no desaprovecha la ocasión. Descuido de Villa Española. Viene Armando Méndez, se irá a buscar la pelota. La pone en el corazón del área y palomita de Vergesio. Apareció la bandina y el cordobés del gol para Nacional pone el 1-1. Es el gol 14 de Vergesio en el torneo. Vamos que vamos. El fútbol país. Se está chequeando. A ver. O invasión. A ver, le va a pegar el santafesino Leandro Fernández. En el arco Facundo Silva. En el arco donde están los hinchas tricolores. Se va a venir el remate de Leandro Fernández. Se va a venir el remate de Leandro Fernández. Vergesio que mira desde la media luna, ya convirtió el suyo. Le va a pegar Fernández en el arco. Silva, viene Fernández. ¡Remató! ¡Gol! ¡De Nacional, Leandro! ¡Leandro
Fernández lo pateó igual que los otros días frente al bicho colorado. El remate bajo, cruzado de pierna derecha en la noche de los argentinos para que Nacional gane ante Villa Española 2-1. Ahora el turno es de Santa Fe. Leandro Fernández, Nacional 2, Villa Española 1. Es una fotocopia de la forma en la que pateó el penal anterior Leandro Fernández. Silva va a ese lugar, vuela bien abajo, pero está, entra cruzadita, pegadita, al costado de la red, imposible para atacar. Y Leandro Fernández no fracasa. Vergesio dijo: Tomás, seguí pateando vos, que andás bárbaro para esto. Y el goleador le permitió a su compatriota que le dé a Nacional la victoria parcial del partido. 2-1, el video arbitraje le dijo al tricolor: acá hubo un penal al propio Fernández, y Fernández la transforma en gol. Gana el tricolor. Es el quinto de Fernández en el torneo. Vamos que vamos, el fútbol país.